Protecon Fútbol Club enfrentó a Real Juanchito en el Polideportivo El Guabal, en un partido correspondiente a la Liga Élite Vallecaucana. El encuentro estuvo parejo en la primera mitad. El equipo visitante se fue adelante en el marcador y mantuvo su arco en cero. Ya en la segunda parte, los dirigidos por Hamilton Ricard trazaron el ritmo de juego y remontaron el partido 3-1. En el primer tiempo, un gol nos costó una jugada que veníamos trabajando ya en los entrenos. Cosa que el profesor le recalcó al compañero, pero son errores que se pueden corregir trabajándolo en la semana de entreno. Ya en el segundo tiempo nos dimos cuenta que la cuestión era actitud, de ganas, de raquera, de concentración, y todo eso lo juntamos y marcamos tres goles que nos dieron la victoria. La verdad fue un partido muy apretado. Hubo un primer tiempo que estuvimos definitivamente perdidos en el campo. No queríamos escuchar a los profesores los consejos, lo que nos decían. Ya en el segundo tiempo ya empezamos a obedecer las órdenes que nos daban, cada paso que nos decían lo aplicábamos, y gracias a eso fue que le pudimos dar vuelta al marcador. Tuvimos unos errores, pues más que todo un error, y del resto bien. Hicimos las cosas de la mejor manera. En segundo tiempo salimos a comernos del equipo y ya ahí las cosas se dieron, gracias a Dios. El apoyo entre los jugadores y la buena actitud del grupo fueron pieza clave para sacar este partido adelante. El compañerismo, siempre apoyando uno al otro, diciéndole, dándole instrucciones, sin necesidad de regañarlo fuertemente con malas palabras. Siempre diciéndole, metele más actitud, metele raquera, que eso es lo que necesitamos nosotros en la cancha para ganar. Yo pienso que es la actitud y las ganas de querer ganar. Le pusimos ganas de raquera. Y no, es que el profe nos ha enseñado que por más que no hagan un gol, el partido son 90 minutos. Y además teníamos que sacar el resultado adelante para seguir manteniendo el invicto. Los jugadores hicieron referencia a las enseñanzas que les dejó el desarrollo del partido y la importancia de seguir las instrucciones del cuerpo técnico. Que siempre debemos entrar con la mentalidad de ganar, que estar bien paradito en la cancha, dejarlo todo dentro de ella, y dejar toda la actitud posible sin necesidad de caer por los comentarios de otros, sino siempre apoyando al compañero, diciéndole que meta más actitud y raquera siempre. Es de escuchar a los profesores, ellos tienen la razón, porque ellos son los que nos ven desde afuera y nos dicen, nos corrigen. Entonces para mí esa es la enseñanza, que hay que escucharlos. Que los partidos son a muerte y hay que lucharla hasta el final. Hasta que el árbitro dé el pitido final y ya, y seguir trabajando para día tras día ir mejorando.